En el barrio madrileño de Moratalaz se alza un nuevo templo, obra del arquitecto Miguel Fisac. En sus líneas y en sus elementos, la nueva parroquia constituye una novedad en la arquitectura religiosa, que cuenta ya entre nosotros con ilustres ejemplos. Este templo representa un concepto evolucionado en cuanto a la reunión de los fieles en iglesia, que el señor Fisac nos explica. O sea que el número de fieles que pueden tener acomodo perfectamente sentados es el de... El de 700, sí, que es lo normal en una parroquia de tipo medio. ¿Y usted, señor Fisac, ha creado arquitectónicamente este templo teniendo en cuenta las directrices señaladas en el Concilio Vaticano II? Efectivamente, el espacio viene fijado por la condición de asamblea de pueblo de Dios, de reunión de fieles en asamblea. Y ahora, ¿podría usted explicarnos someramente el simbolismo de las tres oquedades del presbiterio? Estas tres oquedades del presbiterio responden al desgajamiento de lo que es propio sacrificio de la misa. La liturgia de la palabra, con el ambón y la sede, desde donde se hacen las lecturas proféticas y la proclamación de la palabra de Dios y la homilía, y después el paso al rito, al altar, y por último la reserva del Santísimo. Veamos en detalle cada una de las partes enunciadas, la dedicada a la liturgia de la palabra. El Cristo en el centro del presbiterio, impartiendo su luz sobre el altar mayor. Y en la parte derecha, el sagrario, para la reserva del Santísimo. Tres puntos de atención que van adquiriendo importancia en distintos momentos de la misa. En este templo que se comenzó a construir en septiembre de 1965, todo él en hormigón, ha colaborado el escultor José Luis Sánchez.